Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra mantequilla con un poco de aceite de oliva. Ahora vamos a sofreír nuestra cebolla y nuestro ajo. Nada más en cuanto cambie de color. Sazonamos con pimentita y seguimos sofriendo nuestra cebolla y nuestro ajo. Vamos a moler nuestros jitomates. Muy bien. Ahora agregamos nuestro puré de tomate y vamos a dejar que se guise bastante bien. También vamos a agregar nuestro jitomate ya molido y dejamos que se siga guisando. Muy bien, ahora que está soltando el hervor, vamos a agregarle los jalapeños. Vamos a ponerle salsa inglesa un poco y salsa Maggi. Y vamos a dejar que se siga sazonando. Muy bien, ya que está hirviendo nuestro caldo, vamos a agregar ahora nuestros camarones. Esto ya se empieza a ver bastante bien. Agregamos también nuestra cabeza de pescado que no puede faltar en cualquier caldo porque es lo que le da todo el sabor. Y podemos agregar lo que ustedes gusten, pulpo, almejas, lo que sea. En este caso va a ser de cabeza de robalito y de camarones. Vamos a corregir el punto de sal, si es sal de mar mucho mejor. Y estamos en el último hervor, vamos a ponerle cilantrito, nada más muy poco tiempo. Muy bien, ya que agarró el hervor, vamos a retirar nuestro cilantro. Vamos a escurrir y lo sacamos. Y ya está listo esto para ser emplatado. Vean nomás qué rico se ve esto. Muy bien, pues llegó el momento de la verdad. Para eso nada más va a requerir limoncito. Esto se acostumbra en Colima con unos taquitos dorados de frijoles. Estos se doran a las brasas y son un excelente acompañante de esta sopa. Si se fijan, es espesa porque es sopa, no es caldo. Entonces, por eso debe quedar más espesita. A ver, agarramos un pedacito de la carnita de la cabeza. Y vamos a ver. Riquísima. Buen provecho.